La princesa del príncipe, la hija del príncipe. Marisol Sosa. Gracias, qué por favor, buenas tardes a todos. Ella viene precisamente a dar fe de que esto se hace precisamente con el permiso de la familia, ¿vale? De nuestro príncipe de la canción, José José. La revelación de la foto. Ay, qué lindo, mira, ya no saquen el contrato y toda la cosa. No, mi amor, imagínate lo que sería de nosotros. De en eventos así, de oportunidades así, precisamente con Vicente, decir, ay, déjeme checar y corroborar con uno y con el otro y con el demás, directo, y quizá tal vez no, mi amor, si mi padre es para todos, lo sabes, lo sé, el cariño, perdón, porque si le llego a pegar al micrófono no es intencional, ¿de acuerdo? Claro. Porque está no cerca, bien cerca. Entonces, al contrario, gracias, Vicente, porque oportunidades así, lo único que busca en mi corazón al respecto es siempre tener la forma de honrar a mi padre para el resto de sus días, de acuerdo, su legado musical para siempre, y tener una oportunidad ahorita aquí en esta ciudad que le dio tanto a mi papá, que en un momento dado a mí inclusive me tocó vivenciar cosas aquí y todo. La verdad, estoy bien agradecida y bien contenta de poder hacer esto aquí en tu lugar, que es exquisito, que es maravilloso, que el señor es un grandioso empresario, un grandioso chef. La verdad, hemos hecho una amistad muy hermosa de aquí para el Real. Y muchas gracias. Sí que Marisol, sé que vienes acompañada de tu esposo. Vengo pase el resto de la clase, por Rafael, favor. Muchas gracias. El mejor amigo de José. Pásense, por favor. Muchas gracias. Me acompaña precisamente. Marisol, nos vamos haciendo para acá. Venga, para acá. Ahorita. Aquí en medio, por favor. Lo pongo a mi lado. No importa que sea. Los invitados especiales son ustedes. Gracias, maestro. Es muy amable. Y es que alguna pregunta. Aquí estamos, gracias. Nombre, nos comentaba ahorita tu compañero hace ratito que vas a incursionar con una nueva canción. ¿Esto significa que también vas a incursionar con un nuevo ritmo en esta canción? Ya vemos que él es un poquito más como, no sé si me ay, mi amor, que fíjate que, gracias, he estado, ha sido muy simpático, porque a partir de que mi padre parte al cielo, la verdad, las oportunidades y puertas que a mí, a esta persona, se le han abierto han sido de muchos lados, de muchos lares, como decimos acá en México, ¿no? Al respecto, ha sido muy interesante conocer a una persona como Oliver, que hace lo que hace, que amablemente me dijo, ¿y cómo ves? Porque pues a mí lo que me gustaría es que participara mucha gente. A lo cual le dije yo, pues me parece muy buena idea, ¿no? Al respecto, déjame escuchar la rola, déjame retroalimentar, vamos a checar, y estamos literal en esas pláticas. Yo al día de hoy agradezco tanto al cielo que canto lo que sea. Saben que como cantante, y como en un momento dado, pues buscar el trabajo y ahora te toca esta, pues ahora te la chutas, y en fin, gracias a Dios estoy muy agradecida de que al día de hoy podemos cantar lo que queramos, ¿no? Y y claro, conforme surjan también proyectos así, pues que se logren. Es un concepto muy bueno, ¿no? Es un concepto interesante, creo yo. La juventud de estos tiempos está pasando por muchas cosas. A todos los que estamos literal en esta fila nos tocó ser adolescentes en un momento dado, como los que están en la parte de esta fila, ¿no? Y es un tiempo difícil en la vida, creo yo. La verdad, yo en mi adolescencia la pasé raro, o sea, es un tiempo difícil, y el hecho de cómo está el mundo hoy en día para esta nuestra juventud, creo yo que está difícil y está muy solo, y la tecnología y muchas cosas. Entonces creo que es un tema y un concepto muy interesante del cual hablar. ¿Has sufrido bullying tú, Marisol, algún día? La verdad, te puedo hablar de 2-3 experiencias, pero nunca fue una situación de trauma en mi persona, gracias a Dios, por tener la seguridad que en el momento indicado pude tener en mi hogar, ¿de acuerdo? Siendo hija de un gran cantante famoso, al contrario, en cierta forma como que me acogían mucha gente, ¿no? Me abrazaba por ser hija del príncipe de la canción, cosa que agradeceré para el resto de mis días. Y sin embargo, pues sí, conforme creces te vas topando con cosas, ¿no? Cuando Pepillo Origel se puso la vacuna en Estados Unidos fue muy criticado, y sabemos que ustedes, tanto usted como su esposo, se pusieron la vacuna aquí en Estados Unidos. Uh-huh. ¿No tuviste miedo a las críticas? La verdad no, corazón. Yo tuve la oportunidad precisamente de venir aquí a Los Ángeles por trabajo y aprovechamos la oportunidad para ello. Estamos perfectamente conscientes, creo yo, que más allá del en dónde te la pongas, es el hecho de que te la pongas, ¿no? En mi país estamos en lo que estamos, y nosotros al día de hoy, la verdad, a través de estas oportunidades, literal, como la que hoy tenemos aquí con Chente,
estamos agradecidos que hemos aprovechado bien la oportunidad para terminar de vacunarnos. Así. ¿Tú crees que ser una cantante cristiana te limita? Yo no te puedo contestar eso, corazón, porque al día de hoy sigo en lo que sigo, ¿sabes? Y no he tenido límite alguno. Cuando se trata de escoger las canciones, ¿eso te limita de alguna manera? No, fíjate que no, que al día de hoy no, porque Cristo es algo que se vive, ¿sabes? El hecho de que tú seas cristiana no es que pertenezcas a una sola y simple comunidad y que entonces nada más haces las cosas hasta aquí, porque imagínense, si Dios así nos limitara, pues ¿a dónde estamos, no? Entonces, no, al contrario, corazón. Creo que tenemos todos los días, todos los cantantes, ¿no? Por así hablar de nuestro rubro, esta bella oportunidad de salir a cantar a donde sea. Así es. Marisol, para fama. Gracias. Yo hace muchos años te he visto cantar con tu papá en muchos eventos, yo fui cantando sí, con tu papá. Gracias. Yo vi que tú no te dedicaste mucho a cantar porque era tu papá. Uh-huh. ¿Ahora lo piensas hacer? Pues fíjate que lo vengo haciendo desde hace un rato, preciosa. Tuve la bendición de hablar con mi papá anterior a yo sacar mi show de homenaje a mi padre. Ajá. Porque era un tema, ¿sabes? El día que yo le dije a mi papá, papá, ya paso de mis 30 años, número uno. Porque me decía mi papá, cuando cumplas 30 hablamos a ver si quizá tal vez cantas mis rolas. Y yo dije, ay, oye, pues qué cosa, ¿no? Cumplo 30 años, bueno, muy bien. Y hablo con mi papá y le digo, oye, ya estoy trabajando, tengo estas ideas, ta, ta, ta. A lo cual me dijo él, ok, mándame la lista de canciones mías que quieras cantar y pues, hablamos. Bueno, muy bien, me pongo a armar mis ideas, ¿no? Y todo lo demás. Tuvimos un par de llamadas, tuvimos varias visitas entre los dos en donde él me decía, es que me preocupa que eres mujer y que vas a cantar canciones de hombre. Entonces le decía yo, sí, pero finalmente eres mi papá, o sea, no creo que haya problema porque eres mi papá y listo, ¿no? Y punto, y eres mi padre. Entonces tuvimos tiempo, gracias a Dios, para que él finalmente me dijera, ay, Dios te bendiga, haz lo que quieras, tus ideas me parecen de pelos, y órale, llégale, ¿me explico? Y al día de hoy ya llevo varios años haciendo esto, corazón. Tengo literal mi show, homenaje a mi padre, ¿de acuerdo? Como tengo diversos shows también al respecto, y el que me pidan, gracias a Dios, estamos para servirles. Laurita, ¿quién mejor mejor que tú para contestarnos esta pregunta? José vivió momentos muy difíciles en los últimos días de su vida, y ahora han salido muchos amigos, y una de ellas es Alejandra Ábalos. Dice que ella fue muy amiga de él, pero yo nunca vi que ella dijera, José, aquí hay $1,000, $2,000. ¿Cuál era la amistad que ella según tenía y ahora se está hartando de esa supuesta amistad que ella tuvo con él? Hasta donde yo sé, no hubo nunca amistad. Trabajaron juntos en una película que se llamó Perdóname Todo, y que la señora quería a festejar 25 años de la película. Imagínate quién se va a poner a festejar 25 años de algo que hayas hecho. Y la señora quería festejar sus 25 años de esa película, pero amistad nunca tuvo con el señor, ¿eh? De hecho, yo tengo mi celular donde ella me pide a mí los datos del señor. Si ella fuera amistad, pues no me tendría por qué pedirme los datos del señor. ¿Tú supiste que lo ayudó alguna vez económicamente? Jamás, ni con un consejo, ni con nada, con nada. Obviamente, pues la señora quiere sus 5 minutos y ustedes se los han dado. Y qué bueno, porque también se vale. Después de que en 40 años no haces nada, que alguien te abra la puerta y te abra un caminito, pues agárrate de ahí. ¿Qué opinas de lo que dijo precisamente, lo que comenta el compañero, de Alejandra Ábalos, que tuvo un sueño que José se le reveló y le dio una información? Eso creo que lo sacó la semana pasada. ¿Qué opinas de esas revelaciones? Pues está bien, niño lindo, todo el mundo tiene derecho a soñar, solo así. O sea, óyeme. Ella también tiene derecho. Tiene derecho a soñar, claro. Marisol, ella dijo que ustedes le tenían que pedir disculpa a ella. Ay, no. Mira, personalmente y tal cual así de las de sin comentario. Sí. Ya. Dios la bendiga. Perdón. Gracias. Estaba preguntando anteriormente, ahorita que estábamos comentando sobre la vacuna, ¿usted ya se siente a gusto para vacunarse? ¿Ya se vacunó? Yo tuve mi primera dosis en México. Y de haber tenido la oportunidad antes, lo hubiera hecho con todo gusto, ¿eh? Porque acuérdate que esto es un anuncio a la gente, invitarla a que nos sanemos, sí, y sanar a los demás, donde sea, pero hay que vacunarnos. Esa es la responsabilidad. También quería comentar un poquito acerca de los resultados de las últimas noticias, también que tu hermano se lanzó a la política y todo esto. ¿Cómo lo están apoyando? ¿Cómo están haciendo esto para...? Yo personalmente con oraciones, mi amor. La verdad, porque
pues la neta no tengo tiempo para apoyarlo de otra forma, ¿sabes? Tengo mis hijos, yo tengo dos hijos, una nena de 2 años y medio, un hijo de 1 año, soy mujer, soy mamá, soy esposa de este bello joven que ven aquí, y no he tenido tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Al respecto. Yo no, en oración. Pues, no vive en mi alcaldía. Así que bueno. O sea que... Pero te comentó Marisol que quería ser político. ¿Cómo lo tomaste tú? ¿Lo hablaron como hermanos? Me lo informó, más allá de decirme qué opinas. Fue así como un te informo que ahora voy a esto. A lo cual dije, pues mi rey, adelante. Chécalo, llégale, ¿no? Al respecto. Y hasta ahí te lo puedo decir. O sea, así como su familiar lo supe. Y ya, y no he hecho nada más que decirle, pues Dios te bendiga, porque se me hace un plano distinto, muy diferente, ¿no? En donde no sé, yo nunca he sido realmente una gran política, personalmente no me considero así. Vaya, participo y soy una ciudadana responsable y bien hecha, ¿no? Al respecto, en mi país o en donde me toque estar. Y eso fue lo que le dije, ok, Dios te bendiga, pues órale y adelante. Porque hay mucha gente, artistas, deportistas, están entrando en la política en México. ¿A qué se debe? Muchos comentan que por dinero, otros... ¿A qué se debe? La verdad no sabría yo contestarle esa pregunta, corazón. No sé. Bueno, no sé a qué se deba. ¿Tu mami cómo está? Mi madre está muy bien, muy guapa, gracias a Dios. Constantemente nos hablamos por teléfono. Ahorita que estamos en esta cuestión de lo de las vacunas y todo, hemos estado, gracias a Dios, todos sanos al día de hoy. A ninguno nos ha atacado el virus, ¿sabes? Estamos contentos, agradecidos de tener buena salud y de que ahorita pues empezamos con este, ya no nos tenemos que ver cada 3 meses, sino mínimo una vez al mes, tú sabes, ¿no? Claro. Cosas así, pero todo es bien, gracias a Dios. ¿Laura Núñez va a ser tu representante? Yo tengo un representante, mi amor, que es mi marido, que es el señor Javier Orozco, y Laura Núñez es parte del equipo con nosotros. ¿Qué función trabajamos Laura al Núñez día de hoy? Híjole, yo creo que todas las funciones que la señora todas ha dado, más bien se las puede mencionar ella. Adelante. Mira, tengo la función más bonita y no lo soñé. No lo soñé, de veras que no. Que me dejó don José un encargo muy bonito y aquí está ese encargo. Y no hay algo específico que yo tenga que hacer para apoyarla. El corazón habla. Y las acciones que ustedes verán día a día con la carrera de Mari, se notará. Estamos en ello. Es ella también la herencia en vida que mi padre me pudo dar. ¿Saben? Nosotras nos conocemos desde hace muchos años. Me vio crecer esta señora preciosa. Hemos estado involucradas en muchas cosas desde hace muchos años, de acuerdo, empezando por el amor a mi señor padre, quien fuese su patrón, y hemos compartido de muchas maneras a través de todo lo que nos ha pasado. Al día de hoy pues es muy especial, la verdad, lo que nos une. Hay un gran respeto, hay un gran amor entre nosotras, y me encanta porque la experiencia que tiene Laura en muchas cosas es hermosa y es muy funcional precisamente. Hablando precisamente del testamento, Laura, ¿estás contenta con los resultados que se dieron últimamente con la mami de Marisol? Totalmente, muy contenta porque se está cumpliendo la voluntad del Señor. Uh-huh. Él fue por su propio pie a hacer su testamento, okay. Y eso es lo que se está llevando a cabo. Hay una pregunta que queda en el aire. ¿El testamento es igual de válido aquí en los Estados Unidos que en México? Sí, claro. Sí, claro. es lo que más pesa. Si una licencia literal es válida, imagínate un testamento. Exactamente. Muy bien. ¿Hay algo que les quedó pendiente acerca de este tema? ¿Algo por perro? ¿Verdad? ¿Cómo están tomando esta acción ahorita? ¿Cuál es el siguiente paso? Muy agradecidos, corazón. Muy agradecidos. Estamos en lo que estamos y esperando pues lo que siga, ¿no? Al respecto seguiremos luchando por esta justicia hasta lograrla. Y amén, en eso estamos. Es inevitable de preguntarte por Sarita, si hay algún acercamiento últimamente, una llamada, algo. No, no ha habido nada. Ni habrá. Una pregunta para el Eco en Radio. Sí. Hermana Marisol, en esta nueva producción sobre el bullying, ¿tendremos también la presencia de su hermano José Goel? Porque él también canta. Él también canta, ahora no sé, corazón, no sé, más bien la pregunta sería para Oliver, al respecto, para ver. Junto con su hermano, para ver. Mensaje sí, sí, claro, claro. Porque claro. También hay bullying entre hermanos, ¿no? Pues eso dicen, ahora yo con José, número uno, me llevo varios años de diferencia, digamos, número uno, y número dos, entre que es hombre y yo soy mujer, nunca hemos sido como los hermanos que se pelean, y que, ¿sabe? Al contrario, él es un... Pues fue literal, después de mi papá, fue el otro hombre de mi vida.
de acuerdo, y es mi hermano mayor para siempre, y nunca hemos tenido como roces de ese estilo. Cada quien es como es, ¿no? Que si trabajaremos juntos, que es todo, ya veremos en un futuro, porque gracias al cielo también cada quien tiene su vida y sus cosas y sus planes, y en fin. Excelente mensaje sería que ustedes mandaran a los hermanos que se hacen bullying, no ustedes, sino aquellos hermanos que se ofenden, que se faltan el respeto. Claro. Y más en el mundo del espectáculo, por las herencias o por malinterpretaciones, o en su caso por admisiones. Sería excelente un mensaje que los hermanos sigan el legado del padre, llevando un mensaje positivo a nuestra humanidad y a nuestra comunidad. Tendríamos que ver, insisto, porque el tema no es mío, ¿sabe? Yo no soy literal la compositora del tema. Estoy teniendo oportunidad de ver la idea, de checarla, de ver si participo en ella, y si en un momento dado al mismo autor le interesaría alguna cuestión al respecto, pues ya lo tendrá que ver con José. Sería excelente. Sí, Laurita, muchas gracias. Esta pregunta es para ti. ¿Qué te comentaba José acerca de Manuel José? ¿Qué te comentaba a ti? Pues que cuando este muchacho apareció, fue muy sorprendente. Y también muy sorprendente cuando no se quería hacer la prueba de ADN, cuando él juraba ser hijo del señor José y no se la quería hacer. José me dijo, bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Aquí estoy, este muchacho no se quiere hacer la prueba. Entonces, pues, se tuvo que hacer la prueba, salió que no es su hijo. José me dijo, bueno, pues qué bueno, porque ya también mi corazón descansa, porque eso de que te digan 20 años después que eres papá de alguien y que no se deje comprobarlo, era así como que muy contradictorio. Dice, pero mira, qué bueno, ya ahorita ya el muchacho ya sabe que no es mi hijo, yo también ya sé que no es mi hijo, y ya estoy tranquilo conmigo y con Dios. ¿Qué dice, si canta él o no? ¿Si heredó algún talento? No heredó nada porque no es su hijo. Pero, y tiene su talento como si todos canta. Los que se suben a un escenario. Todo el que se sube a un escenario, a mi juicio, merece un respeto. Ya están en el escenario, es un respeto para la persona que esté ahí. ¿El imitador? Manuel José. Yo lo conozco por allá. Yo no, mi amor. Yo literal, otra respuesta al respecto es un sin comentarios. Claro. Gracias. Y ya por último, de mi parte, ¿qué proceso sigue? ¿Cómo quedó el proceso legal que sigue en contra de tu hermana Sarita? Y para saber qué es lo que pasó con tu casa, cómo está esto. Es lo que te digo, mi amor, ahorita se nos notificó lo que se nos había notificado en diciembre, ya fuimos, sucede que estamos en lo que estamos con el testamento, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues oportunamente los mantendremos al tanto, porque hasta ahí vamos ahorita. Cuéntanos sobre el reconocimiento del día de hoy, que van a recibir un reconocimiento. Muchas gracias, joven, porque ya iba eso, precisamente, muy amable. Perdón, Vicente, pero la familia, tú sabes, en fin, quien fuese el príncipe de la canción, en fin, gracias, muy amable, gracias, joven. Pues bueno, es lo que les comentaba yo ahorita que entré aquí a la alfombra roja, ¿no? Es un privilegio para mí poder seguir honrando la memoria de mi papá, porque es de veras, es lo que yo traigo en mi corazón para él, para el resto de sus días, ¿no? Y el hecho de poderlo hacer en este lugar con este señor empresario maravilloso, pues es un gusto, es un privilegio definitivamente poder venir a compartir con gente que conoce, que sabe, que en un momento dado escuchó la música del príncipe, ¿de acuerdo? Y que al día de hoy, pues bueno, mi padre finalmente ya al día de hoy es una leyenda, ¿no? Y tenemos un legado musical de él que nos podríamos quedar cantándolo de aquí al próximo domingo, ¿no? Pero muy contentos, la verdad, me siento muy honrada y encantada de poder estar con Vicente, de que Laura tuvo también ahorita esta oportunidad de venir con nosotros, de estar al lado de mi marido. Gracias, y de que bueno, pues vienen muchos planes, gracias a Dios, en esta bella ciudad que a toda mi familia literal le ha brindado muchas cosas. Muchas gracias. ¿Te gustaría escribir un libro así también en homenaje a tu papá, como padre? Uy, mi amor. Yo creo que primero al respecto deja que se aclare esta cuestión y ya luego me pongo a pensar si quizá tal vez ya veo qué más hago, ¿no? La verdad, pero muchas gracias. Del homenaje, explícanos un poquito más qué vamos a ver, qué es lo que hay. Pues hoy venimos a develar una bellísima foto, precisamente, que el señor Vicente me dijo, pero tú no la puedes ver. Sorpresa. A lo cual yo dije, wow, y literal, eso lo puedo decir, amor, fue una
plática entre mi marido y el señor Vicente, y que literal nos dijeron, tanto mi marido como Vicente nos dijeron a Laura y a mí, y no la pueden ver y se van a tener que sorprender, y ni modo, es una sorpresa, porque es eso, o sea, es venir a honrar la memoria de nuestro príncipe de la canción, quien fue mi padre, ¿de acuerdo? Y aparte de que gracias a Dios al día de hoy hay una bella amistad entre Vicente y nosotros, pues es eso, es muchas gracias, Deba, por esta bella oportunidad, precioso, y aquí estamos. Gracias. Muchas gracias, gracias, Dios los bendiga, gracias por su tiempo. Cuídense mucho. Gracias, gracias, mi amor. Dime, mi vida. ¿Se podrá que algún día nos volvamos a ver juntos aquí a tu hermano? Yo creo que sí, corazón, yo esperaría que sí, te repito, tenemos, gracias a Dios, cada quien una vida. De acuerdo, Pepe ahorita está en otra etapa, me atrevo a decirlo, ¿sabes? Porque se metió en algo que nunca se había metido, que te repito, cuando a mí me lo comentó yo dije, wow, okay, se me hace muy especial, me parece muy bien, bendiciones, ¿no? Pero yo creo que sí, en un momento dado se podrá dar. Ojalá que sí. Muchas gracias, preciosos. Va a recibir gracias. Un regalo aquí de don Vicente, ¿verdad? Vente. A la foto, para la foto. Te lo pido, por favor. Por favor. Gracias, de verdad. Gracias, qué hermoso. Wow. To the left, to the right. Muchas a gracias. La izquierda, a la derecha, a la derecha. Straight to the left, to the right. Gracias. Ahorita vamos a empezar entonces todos aquí, exacto, aquí donde se va a revelar la foto para sí, que. Exacto. Directamente para que ya. Muchas gracias. Mucho tiempo ustedes. Vamos. Ya viene la revelada. ¿Siente ya? ¿Ya? Vamos. Dale.